Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Lo que yo vi, conocí y palpé con el maestro Jairo Franco Martínez en compañía del maravilloso grupo de trabajo del canal comunitario y con el patrocinio de la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Amagá. Este programa que se realiza semanalmente en las diferentes localidades del municipio, en el cual abordamos un tema bastante importante y es reconocer desde el punto de identidad y patrimonio todos esos elementos fundamentales para construir una nueva sociedad con una nueva cultura y entendernos y encontrarnos desde la diferencia, crear consenso. Maestro Jairo Franco, desde el año 1969, hace ya mucho más de 50 años, ha realizado una remembranza de cada uno de los municipios del departamento de Antioquia. 125 de sus obras son íconos fundamentales presentados en muchas partes del departamento que nosotros tenemos el privilegio y la oportunidad de conocerlas de primera mano y tenemos la oportunidad de escuchar directamente del maestro Jairo Franco cuáles son sus puntos y evocaciones fundamentales de cada una de sus pinturas, pero principalmente del municipio de Amagá. Hoy vamos a tener un tema bastante interesante, estamos haciendo un recorrido por el parque principal del municipio y hoy vamos a hablar acerca de la calle de la Flota. Maestro Jairo Franco, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Amigos televidentes, un saludo muy cordial, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Agradecemos al canal comunitario, hoy desde sus instalaciones estamos transmitiendo este evento semanal. Hoy nos acompaña Juan David, astrónomo, ingeniero civil, y está en la actualidad haciendo un estudio sobre proyectos culturales en la Universidad Débora Arango, en Envigado. Sí, señor. Qué bueno, gratos recuerdos. Débora Arango, allí hice una exposición cuando con el patrocinio de la IDEA estuve llevando a los diferentes municipios de Antioquia 60 de mis obras para promover las escuelas de arte en cada uno de los municipios. Amigos, antes de iniciar con nuestro programa, queremos felicitar a todas las madres en su mes. A todos los que están viendo nuestro programa, por favor, no se olviden de ser más querido. La madre no necesita tanto aquellos detalles materiales, démosle calidad de vida, démosle tranquilidad a las madres, ellas esperan mucho de nosotros y ellas son incansables, es la última que se acuesta en la cara, hasta que no llegue el último de sus hijos, ella no se acuesta, muchas veces trasnochada, se levanta temprano el otro día a despachar a los muchachos, a los que van para el colegio, a los que van para el trabajo, démosle calidad de vida a nuestras madres, que el ser más querido, que todos los días vela por el bienestar y la educación de sus hijos. Amigos, hoy tenemos un tema muy importante, que es la calle de la Flota, esa calle que hace 60, 70 años, pues habían cosas muy diferentes. Algunas cosas no han cambiado, como la Flota, llamémoslo así, pero si iniciamos por la esquina donde estaba el Café Sol y Sombra, que donde hoy en día está el restaurante Rico Pollo, allí estaba el Café Sol y Sombra. Era café, era bar y también tenía un salón de billares al fondo. Inicialmente, a los años 54-55, era manejado por Toño Vanegas. Toño Vanegas tenía Juan David su casa en el Altico. La señora, por una enfermedad, tuvieron que amputarle una pierna y allá no tenían, en la casa de él no tenían agua. Yo salía a la escuela y iba a la casa de don Antonio, de Toño Vanegas, por una olla y subía unos 40 metros y allí en la casa que le decíamos en la calle El Altico, un poquito más arriba, a la mitad de la cuadra, unas señoras que le decíamos las de las vacas. Una de ellas se llamaba Mercedes, le decíamos las vacas porque ellas tenían vacas y vendían leche a mucha gente. Allá tenían nacimiento de agua y era mucha el agua pues, que se perdía allá. Entonces, don Antonio les pidió el favor y allá día por medio íbamos por ollas de agua. Entonces yo iba con una olla, me la montaba a la cabeza y hasta la casa de don Antonio, la vacía en el tanque y así. Había que hacer por ahí 20 viajes día por medio. Bastante. Él me daba 2 centavos. 2 centavos todos los días que le hacía el trabajo. O sea que en la semana eran
7 o 8 centavos que me ganaba. Una anécdota, Juan David, y es que el primer reloj que yo conseguí en mi vida fue un Invencible y lo valió 70 centavos. Y me dieron la posibilidad de pagarlo a 5 centavos semanales. Lo pagué con la carrera del agua, llenándole el tanque de agua a Toño Vanegas, que en esa época era el dueño del Café Sol y Sombra. Después llegó José Arango. José Arango, casado con una tía, una hermana de mi mamá, hermana de mi mamá, Flor Martínez, José Arango, después de tener mucho tiempo el Café Sol y Sombra, que el mismo lugar donde hace poco, como referencia, tuvimos el restaurante Ramitama, después de muchos años, él vendió a don Jorge Betancur ese café y se colocó en el municipio como policía escolar. Nosotros tuvimos, cuando niño, cuando yo estaba en la escuela, el policía escolar era la persona que iba todos los días a la escuela y le preguntaba a los profesores qué muchachos faltaron a la escuela, a clase. Entonces, que no vino Pedro, que no vino Saúl, que no vino Juan David, que no vino Orlando, que no vino Edwin. Entonces, a buscarlos. Eso es lo que hacía él. Y había un lugar en la escuela que era como un túnel para salir a la casa de don Arturo Montoya, que en ese entonces vivía allí Esther Ortega, que en los últimos años lo vivió ahí donde enseguida de la Casa Cural, ese edificio que tumbaron ahí dos pisos, en el Salón Social, allí vivía Esther Ortega. Entonces salía ese túnel de la escuela Alejandro Toro, pasaba por toda la calle, que esa calle quedaba para un parqueadero que había en la escuela, detrás de la escuela Alejandro Toro. Entonces, como salir allá de esa casa, por ese túnel se volaban muchos muchachos. Entonces llamaban al policía escolar, que en esa época, como les decía, amigos televidentes, era José Arango. Un saludo para todas mis primas que están viendo el programa, las hijas de José Arango. Y José Arango era también el citador en la alcaldía. Cuando en algún juzgado necesitaban algún personaje para algo, entonces era José Arango el que iba a citar a la persona. También le tocó reemplazar al citador en la oficina de teléfonos, que más adelante vamos a hablar de Luz Osorio, que era la telefonista y era el único teléfono que había en ese pueblo. Entonces ahí donde primero estuvo Toño Vanega, después José Arango. Y José Arango lo vendió a don Jorge Betancur. Don Jorge Betancur, fuera de tener el café el Sol y Sombra un buen tiempo, estuvo también administrando el segundo kiosco que tuvimos en Amagá, el que demolieron para darle paso a la reforma o remodelación del parque. Sí, señor. Bueno, enseguida de Sol y Sombra estaba la agencia café de don Sinforoso Correa y Pascual Correa. Don Pascual Correa, ellos dos eran hermanos. Y la agencia la administraba Jorge Arcila, hermano de don Jesús Arcila, que vivía en la calle del hospital, como al frente del hospital. Era el papá de Saúl Arcila, uno de los mejores estudiantes de esa época en el liceo, fue compañero mío en el liceo. Saúl Arcila y don Pascual Correa, como decíamos, era con su hermano, eran los dueños de la agencia de café, agencia de compra de café e higuerilla, así decía el aviso en la pared, compra de café e higuerilla. Y hoy en día solamente le ponen compra de café. Sí, total. Sí, ya es compra de café e higuerilla. Y don Pascual Correa fue una persona que apoyó mucho todo lo que fue el desarrollo del pueblo. Ayudó mucho en el campesinado, la cultura y la educación. Don Pascual Correa, con Juan Montoya, impulsaron las escuelas rurales y la electrificación de las veredas de nuestro municipio. Maravilloso. Fue un gran impulsor de desarrollo de nuestro pueblo y también fue presidente del comité municipal de cafeteros. La agencia de café, como les decía, era administrada por Jorge Arcila, y allí a muchos muchachos nos daban trabajo para escoger café.
Nosotros íbamos a dejar y nos pagaban por cada vuelto de café, sin contar, nos daban. Por cada vuelto de café que escogíamos. Era mucho el trabajo. Era mucho, mucho trabajo, pero también con 5 centavos comprábamos muchas cosas. Era la plata valía, como se dice. Bueno, enseguida estaba la entrada a la casa de doña Débora Montoya. En esa casa, donde hoy en día está el panadería Enrico Pan, que coge parte de lo que era la agencia de café y lo que era la puerta de entrada para el segundo piso de la casa de doña Débora, que digamos que por fuera se conserva casi toda la estructura tal como era, con todos los balcones, una casa muy grande, de muchas piezas. Es en L, esa casa es en L, coge esa esquina, de la flota hasta la esquina, y coge de la esquina hacia allá para la calle Latico una buena cantidad de metros. Es una casa muy grande. Allí, tradicionalmente, siempre era un espacio para los tribunales. Año tras año, ahí se hacían parte de los tribunales. Que, amigos, en ese entonces, a mediados del siglo pasado, los tribunales eran en la Casa Cural, en la Casa Doña Débora, ahí en la esquina enseguida la flota, y abajo, donde hoy en día está la vivienda, en un segundo piso donde en ese entonces era la casa de doña Sofía Correa, la persona que regaló la casa del asilo, la casa para que fundaran el asilo ahí, esa casa que tiene 90 metros de largo, inmensa, es de calle a calle. Esa casa, en esa casa donde había, donde estaba hoy en día la vivienda, ahí en el segundo piso, esa casa era doña Sofía Correa, y allí se hacían también los tribunales. Entonces, cuando se hacían los tribunales, eran las procesiones dándole la vuelta al parque para ir de un lugar a otro, de Herodes a Pilatos. Y entonces, sí, señor. Esos tres lugares eran tradicionales para ello. Doña Débora Montoya era hermana de don Horacio Montoya. Don Horacio Montoya, como decíamos en el capítulo anterior, fue un empresario de ganado. Él era carnicero y compraba lotes de ganado en la Feria de Medellín y los traía para venderle a los carniceros. Don Horacio Correa, no solamente eso, sino que tenía muchas fincas, tenía cañosales, tenía también una jabonería, una fábrica de velas y de jabón. En la calle, saliendo para el cementerio o para Minas, enseguida del puente, ahí estaba la jabonería. Yo recuerdo que muchas veces de niño pasaba para ir, me daba mucha curiosidad ver cómo se hacían las velas. Entonces, recuerdo que eso era de don Horacio Montoya. Ahora vamos a hablar de Tratán. La empresa Tratán se constituyó como empresa entre los años 1946 y 1948. En ese entonces, entre esos años se constituyó como empresa, pero ya llevaba muchos años funcionando, digamos así, empíricamente, hasta que se formó como empresa. Ya los carros venían trabajando y funcionando, y recordamos que su primer gerente fue don Julio Correa. Don Alberto Correa fue el mejor mecánico en toda la historia de Tratán. Hasta ahora dicen, inclusive los mecánicos de hoy en día, no, es que nadie como don Alberto Correa. Pero le cuento una historia. Entre los conductores de esa época, podemos mencionar una cantidad, que me acuerdo yo, por ahí unos 10, 12. Pero hay 12 en particular. El mejor conductor, el mejor chofer o conductor de carro, era Luis Alfonso Sánchez, que le decían el Pisco, vivía en la calle del Altico. Maestro, discúlpeme, muy particular que haya tantas referencias, tantos nombres propios, pero también aparecen apodos. Sí. ¿Por qué le decían el Pisco? No sé, como que tenía algo como un tic cuando estaba tomando trago, él tomaba mucho trago. Sí. Y también había otro que le decían José Martínez, el médico, tío, hermano de mi mamá, tío mío. Le decían el médico, José Martínez el médico. ¿Y era médico? No. Ah. No, vea, hay dos versiones. La primera versión que yo creía que era que como él corría tanto, él era Luis Alfonso Sánchez, que hablamos ahora, era el mejor conductor. Y ahora le explico qué carro estuvo él. Y José Martínez el médico era el que corría más en los carros. Y entonces en una oportunidad
alguien nos contó en el pueblo que en una pelea que hubo aquí, porque en esa época era mucho abundaban mucho las peleas cada 8 días entre conservadores y liberales, y en una oportunidad varios heridos, y él llevó el que estaba más grave, y llegó muy a tiempo a la clínica, tanto que el médico le dijo, donde se muere un minuto, le dijo al médico, donde se muere un minuto más, y se muere, señor, y lo lograron salvar. Entonces llegó con el cuento acá, que él lo salvó. Entonces, usted es el médico, usted salvó a mi papá, que lo llevó a tiempo, y entonces lo salvó. Pero después, hablando con él directamente, en una nota que dice, que tengo por ahí grabada, le pregunté y me dice textualmente cómo fue la cosa, cómo le pusieron el remoquete de médico. Y es que en una oportunidad, como Tratán tiene servicio para Titiribía Maga Medellín, ¿cierto? Entonces cubre esas rutas, y en una oportunidad se varó un carro en Titiribí. Don Alberto se fue con otras personas a repararlo. Y como que le estaba demorando mucho el trabajo, no sé qué, entonces don Alberto se vino y el carro se cobró para allá. Y como mi tío médico era ayudante de él ahí en la flota, ayudante, él empezó a ir lavando piezas y echándole tornillos, lavando, quitando tuercas y las cosas. Y entonces fue aprendiendo poco a poco. Y ese día le dijo a médico, a mi tío, dijo, vaya a ver si usted es capaz de... Si puede desbarar el carro que está en Titiribí, ya no lo pudimos desbarar, allá quedó. Entonces se fue y le cacharrió hasta que lo pudo prender. Entonces don Alberto le dijo, hombre, usted es el médico de los carros, hombre, el carro estaba enfermo y usted lo muy lo propio alivió. El apodo. Sí, exacto. Entonces le decía ahora que Luis Alfonso Sánchez, que le decían el Pisco, él manejaba un carro escalera, que en nuestro programa están mostrando imágenes de carro escalera que dice con movimientos, lo van a mostrar en el programa, y fotografías de los carros que habían en esa época. Y Luis Alfonso manejaba un carro escalera, hasta que don Alberto Correa compró una jaula y se la dio a librar a Luis Alfonso Sánchez. Traía de Medellín el bíber y los abarrotes, la gaseosa, la cerveza, para las tiendas y graneros de Amagá y de Titiribí. Él un día traía el de Amagá y el otro día el de Titiribí, así. Un día para Amagá, otro día para Titiribí. Y lo libró, pues. Ese era, digamos, el objetivo de don Alberto Correa, colaborarle a los conductores. Primero era trabajar a sueldo y después les daba a librar los carros. Lo mismo operó con los carros escaleras. También fueron quedando de los que lo manejaban esos carros. Fueron siendo los dueños de ellos. O sea que esta persona le da la oportunidad a los conductores de dinamizar la economía a través del territorio. Exacto. Porque tener un camión era prácticamente un elemento exclusivo de transporte. Sí, señor. Y la empresa sigue funcionando y ellos... Maravilloso. Pues, el carro aporta algo para la misma entidad, la empresa, ¿cierto? Donde se construyó en 1955 la flota, allí había una panadería, y al fondo, en un barranco, había una casa vieja. A don Alberto Correa le tocó la construcción. Yo tengo fotos de la construcción de esa flota, que se construyó en el mismo año que se construyó el primer kiosco que tuvo Amagá. Y hubo como algo de egoísmo entre el oficial que está construyendo la flota y el que está construyendo el primer kiosco. Entonces el de la flota, el del kiosco, le dijo al de la flota que esa losa se iba a caer. Entonces, cuando pasamos por la flota vemos que tiene mucho ancho, mucho frente. Entonces que esa losa se iba a caer porque no tiene nada que apuntar en la parte de adelante. Y entonces le dijo el señor de la flota, vea, primero se le cae a usted esa parte de adelante, ese pedacito que está volando allá del kiosco, que cae ese lo de la flota. Y para que usted vea, le voy a poner dos ganchos en la parte de adelante de la losa para colgar de ahí un carro escalera, para que vea que no se cae. Entonces cuando la losa se secó, colgó el carro escalera y nunca se cayó. Mientras que el pedacito que volaba de la plancha del kiosco, si se cayó, entonces tuvimos que colocarle dos tubos en B para poder sostener esa parte de adelante. Muy particular.
Dicen los choferes que Luis Alfonso fue el mejor conductor de la época, tomaba todos los días trago. Pero él tomaba, inclusive ya cuando salió jubilado, ahora sí que es cierto que bebía y bebía, y usted lo veía todos los días borrachito. Nunca lo vio usted peleando con nadie sanamente, pero tomaba los traguitos. Maestro, y en ese tiempo, por ejemplo, esas experiencias con ese conductor, ¿nunca me presentaron accidentes? No, que yo sepa, inclusive mi tío médico, que estuvo tan al frente de todo lo que pasaba en la flota y todo, porque trabajó mucho tiempo en la flota y él tuvo su carro particular, no hubo problema, a pesar de, pero es que él no tomaba manejando, lo hacía después de que terminaba su labor de trabajo. Enseguida de la flota estaba el Café Cuesta Abajo. El Café Cuesta Abajo era del abuelo Juvenal Colorado, abuelo de Edwin, el técnico de nuestro canal comunitario, uh-huh. A quienes agradecemos, a todos los técnicos y al personal administrativo. En la entrada del Cuesta Abajo habían varias mesas. En la mitad estaba lo que era el mostrador y al fondo un billares, como un salón de juegos. Y en la pared, allá al fondo, todo el fondo, había un cuadro grande pintado por Hernán Torres, el mejor pintor de la época. Hernán Torres fue recaudador de Hacienda, aquí en el pueblo. Y Hernán Torres era fotógrafo y era el mejor pintor de ese entonces. Habían otros dos o tres, pero era el mejor pintor. Y pintó ese cuadro, un cuadro grande que llamaba La Cruz del Matrimonio. Era un señor con un... gente con una cruz, cargando una cruz, y encima la cruz montada la mujer, y dándole majueta ahí, la cruz del matrimonio. Maestro, ¿Hernán Torres fue autodidacta o tuvo de pronto un tutor como alguno de los maestros representativos de Medellín? No. Hernán Torres, que yo sepa, nunca tuvo escuela. Él fue autodidacta, nunca hizo una exposición hasta principios de este siglo. Si no estoy mal, 2004 o 2005, yo le promoví la primera y única exposición que él hizo. En el segundo piso del kiosco donde yo tuve la Escuela de Arte, la fundamos el 4 de octubre del 2001. Y allí, no solamente Hernán Torres, sino otros pintores de Amagá, le promoví sus exposiciones, entre ellas a Noelia Tangarife, que en paz descanse. Yo traje todas sus obras desde Medellín. La alcaldía municipal, la alcaldía me facilitó el bus de la alcaldía para traerle sus obras desde Sabaneta, y la expusimos en el segundo piso del kiosco. Uh-huh. Entonces de Hernán Torres también conseguí todas las obras, hicimos la exposición, pues tengo el video de esa inauguración con Hernán Torres, y en el 2004-2005, el 10 de diciembre que él cumplía años, allá en la Escuela de Arte le celebramos ese cumpleaños número 84. Él murió de 84 años. En noviembre le celebramos, inclusive en la foto que tengo de él apagando las velas, ahí están los niños de la UAI, que eran parte de los alumnos que yo tenía en la Escuela de Arte. El semillero. Y a febrero del año siguiente murió Hernán Torres. No pude asistir al entierro. Estaba yo haciendo haciendo una maqueta interactiva con movimientos electromecánicos para el departamento del Meta, en Villavicencio. Un trabajo que me contactaron de la gobernación de allá, y estuve a mes y medio haciendo trabajo, y en ese entonces, por teléfono, me comunicaron que había muerto Hernán Torres. Desafortunadamente no lo pude acompañar a su morada. Entonces, allí en Cuesta Abajo era donde compramos las mejores cremas. Nosotros salimos del liceo por la tarde, y íbamos de un juvenal a comprar las cremas, porque eran de pura leche y de coco, muy buenas. Y a los que éramos los más asiduos compradores, nos echaban un poquito de leche ahí encima de las cremas. Y yo con una cucharita, rico. Allá llegó el primer piano, a Cuesta Abajo, donde un juvenal. Él atendía muy bien a la gente, muy buena gente y muy amigo de todo el mundo. Tenía muy buena música. Los tangos eran los que más se escuchaba allá, porque Amagá en esa época era muy tanguero. Y decíamos en otra oportunidad que los lunes, hacíamos el lunes de zapatero, o se hacía el lunes de zapatero, y ese los lunes era casi lleno el Cuesta Abajo. Allá estaban los comerciantes, todos allá haciendo el lunes
El zapatero era su día, llamemos descanso, y allá buena música, buenos tangos. Allá llegó el primer piano. El primer piano que llegó a Maga, llegó allá. Más adelante fueron llegando pianos al kiosco, al femenino, a otras partes, y el esposo de una tía mía, Arturo Arango, fue empresario de pianos. Él compró una cantidad de pianos y lo alquilaba a los negocios. Maravilloso. Lo alquilaba un porcentaje de lo que se hacía ahí, la gente que echaba, él recorría. Un ejemplo, si recogían 200 pesos mensuales del piano, porque usted con una moneda de 5 escuchaba un disco, con una de 5 centavos, de 10 centavos, dos discos, echaba una de 20, podía hacer así, una 4 discos. Y entonces, si usted recogía 200 pesos, digamos que un 10% para el dueño y el 90% para el dueño de los pianos. Maravilloso, un emprendedor. Un negocio, sí. Bueno, enseguida de la casa, enseguida de Cuesta Abajo, estaba la casa de los Mabullas. La casa mayor, le decíamos los Mabullas, la casa de don Pedro Luis Fernández y doña Margarita Montoya. Ellos tenían hijos, a Consuelo Fernández, Bernardo, Mario, Óscar y Alfredo. Los dos últimos fueron compañeros míos en el liceo. Y eran, en esa época, los que más puntería tenían para la cauchera. En esa época no era pecado matar pájaros. Era como un deporte, como hoy en día la pesca, como el día que sale a matar conejos por ahí, a cazar conejos, era como un deporte. Y en esa época salíamos 4, 5, 8 muchachos por ahí a pajarear. Íbamos mucho arriba de la normal, a la finca de doña Berta Escobar, y allá había muchas frutas, comíamos frutas y matábamos pájaros, en especial las tórtolas, que eran de muy buena carne, entonces nosotros las matábamos, pues las cocinábamos y las comíamos. Era como un deporte para nosotros. Sí, señor. La casa de los Mabullas, ahí vendían el colombiano. Enseguida de Cuesta Abajo había una sastrería, y un tiempo, cuando la familia de Álvaro Correa, que era un caballista y jugaba mucho baloncesto, y también tenía fincas por la Albania, él vivió un tiempo en ese localcito enseguida de Cuesta Abajo. Esa, hablando de la casa de los Mabullas. Enseguida de la casa de los Mabullas estaba la casa de otra agencia de café, de don Alejandro Cano, y en el segundo piso tenía su vivienda, ahí vivía su familia. Allí nos daban trabajo también, cuando no teníamos café para escoger arriba, en la agencia de don Pascual Correa, en la de don Alejandro Cano, nos daban trabajito a los muchachos. Excelente. Ahí. Excelente. Entonces íbamos y escogíamos dos o tres bulticos y nos ganábamos. Eso lo hacíamos que todo el día sábado, porque nosotros estudiamos a doble jornada, el día sábado únicamente en la mañana, y después del almuerzo lo hacíamos a escoger café. Cuando no hacíamos otras cosas por ahí, entonces nos ganamos 8 o 10 centavitos ahí. Eso nos servía para mecatear y a muchos nos ayudó también para comprar ropitas, como se dice. Maestro, se sabe que el tiempo de televisión es bastante complejo y corto, pero escucharlo es un deleite, escucharlo es un gusto, y para mí es un privilegio estar a su lado y poder escuchar de primera mano toda la información que usted tiene para suministrarnos. Los invitamos a que sigan acompañando este maravilloso programa, que es una realización del canal comunitario y con el auspicio de la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Amagá. Esto es un encuentro de cada 8 días. Se avisa con tiempo cada una de las realizaciones. Esperamos que nos sigan acompañando en las redes sociales y en cada uno de los programas que están publicando en el canal comunitario. Maestro Jairo Franco, vuelvo y le digo, es un privilegio, es un gusto escucharlo. Todas esas anécdotas, todas esas historias, todas esas evocaciones que son tan importantes para el reconocimiento, la construcción de identidad, patrimonio y cultura del municipio de Amagá. A usted, sinceramente, muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Espero que nos volvamos a encontrar prontamente, porque así la distancia nos separe, pero que nos volvamos a encontrar en estos espacios tan maravillosos y particulares. Muchas gracias a todos los televidentes por acompañarnos, maestro Jairo Franco. Muchas gracias, Juan David, por acompañarnos hoy. Y esperamos que nos sigan cada 8 días, los lunes la repetición a las 12 del día y 6 de la tarde. También hay otros días los cuales se repite, y también los invito para que todos los lunes
a las 10 de la mañana, en la emisora La Voz de Maga, ahí también estábamos hablando de otras historias. Por estos días hemos estado hablando de la minería, de las minas de carbón, la historia de cómo empezaron estas minas, cómo se llamaban y cómo empezó su explotación y cuándo inició su explotación con fines industriales. Que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. Feliz tarde para todos.